Seguimos en Dinámica Informativa, Canal 35.1 de la TDA, estamos en Sonda TV y vamos a hablar de las elecciones universitarias que ya el próximo jueves van a comenzar. Nosotros hemos tenido la semana pasada el debate con todos los candidatos, han estado los cinco candidatos a rectores de la Universidad Nacional y donde se han expuesto cada uno de los postulados que ponen a disposición de los prácticamente 20.000 personas que van a votar el próximo jueves, ¿no? Pero ahora vamos a hablar con candidatos, digo, a consejero a la Consejería Superior. Nos visita Cintia De Luca y Fernando Gómez, que son candidatos de la agrupación estudiantil Ideas en la Facultad de Arquitectura y en la Facultad de Ciencias Sociales. Chicos, me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo va en Sociales, ¿no? ¿Cómo va esta campaña prácticamente ya en los últimos días? ¿Cómo se ha llevado a cabo? ¿Qué han tenido la posibilidad de charlar con los chicos? Bueno, en este momento la charla que estamos teniendo con nuestros compañeros, invitándolos a votar, concientizando sobre la importancia de elegir a nuestros futuros representantes, solamente, digamos, por redes sociales, sí, por WhatsApp, digamos, porque no, por lo menos la Facultad sí, de Ciencias Sociales no, se puede no estamos yendo a las aulas, claro. Entonces el diálogo es virtualmente. Y bueno, la verdad es que contentos, la verdad, porque la recepción es muy buena. Somos una agrupación que los estudiantes quieren y reconocen el trabajo que venimos haciendo durante todos estos años, así que nada, bueno, ¿y contentos. ¿Cuál es la inquietud de los chicos, de los estudiantes? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que más solicita, piden a las nuevas autoridades? En realidad el estudiante no pide nada más, más que hacerle una vida académica más cómoda, por decirlo de alguna manera, que es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, sobre todo y principalmente durante el 2020, año de pandemia, de cuarentena, en donde hemos perdido mesas, hemos perdido la habitualidad de un cursado presencial. Entonces, bueno, Ideas ha estado ahí al pendiente de esas circunstancias. Al momento de crear una nueva mesa de examen, en algunas facultades en las que se ha podido, algunos momentos de presencialidad ha habido. Entonces el estudiante reconoce todo ese esfuerzo. Ha sido todo muy complicado. Ha sido todo muy complicado, pero bueno, Ideas, que no soy solo yo, sino que somos un montón de compañeros atrás pensando qué podemos hacer para que el estudiante y nuestros compañeros, digamos, puedan cursar con mayor facilidad, bien, tranquilidad. ¿Y en tu facultad, Fernando, más o menos fue el panorama similar, parecido? Sí, nosotros tenemos una complicación bastante particular porque las carreras de diseño, como es arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, hoy se suman dos tecnicaturas más ahora a partir de agosto, son muy específicas y necesitan la presencialidad fuerte. Sí o sí. En los talleres, en las morfologías, en las tipografías, que son las materias de diseño gráfico, se necesita la presencialidad y bueno, los equipos docentes han podido en su gran mayoría poder ayornarse, poder sortear esta pandemia. Nosotros fuimos la primera unidad académica de la Facultad de Arquitectura, que es el decano Gustavo Roberto Gómez, que impulsamos las becas de conectividad a través de una propuesta desde el Centro de Estudiantes, que conduce el Espacio Ideas. Y en este caso, yo que soy consejero directivo, llevamos adelante y lo pudimos concretar. Eso lo sostenemos hasta el día de la fecha. Y bueno, es importante que estas cuestiones, como otras que venimos realizando, la conversión de correlatividades débil, fuertes en débiles, sí, le ha permitido al estudiante poder seguir en el sistema educativo. O sea que el año pasado ustedes mayormente, hubo una época realmente importante donde no hubo clases, no tuvieron clases. ¿Cómo se dieron vuelta? ¿Cómo solucionaron ese problema de la necesidad de presencialidad que no tuvieron? Nosotros, básicamente, hay algunas cátedras en particular que rápidamente mutaron, bien, a la virtualidad. Bien. ¿Sí? Tienen que ver con sus facilidades y su amplitud en sus cátedras de personas jóvenes que quizás rápidamente mutaron a la virtualidad y pudieron desarrollar sus actividades. Bien. Hay otras que costaron un poquito más,
pero que se fueron habituando a medida que iba pasando la pandemia. Bien. Recordemos que nos sorprende la pandemia en pleno mes de marzo, sí, y nosotros empezamos a cursar. Exactamente. Tuvimos una semana de cursado en arquitectura específicamente y nos sorprende la pandemia. Se sostuvo prácticamente todo el año académico, se pudo dar en la mayoría de las cátedras, uh-huh, casi todos los contenidos. Entonces, fue una importante ventaja entonces que tuvieron arquitectura sobre otras facultades, que casi todo fue virtualidad, digamos. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de poder completar con uh-huh, los ciclos, claro, académicos, claro, anuales, digamos. Claro. Hemos tenido mesas virtuales y hemos tenido mesas presenciales, producto de también algunos pedidos específicos a través del Consejo Directivo y del Centro de Estudiantes. Podemos tener mesas presenciales, uh-huh, ¿sí? Que fue como la previa de ver cómo funcionaba el protocolo para estas mesas presenciales. En uh-huh, arquitectura se pudo dar lo que se le llamó las aulas concertadas o las mesas, uh-huh, de modalidad presencial, que no se podían dar en la virtualidad. Las cátedras tenían la libertad de poder tomarlo virtual o presencial. Bien. ¿Sí? Y hay algunas que se quedaron en la virtualidad y hay otras que sí o sí pedían tomarlo presencial. Bueno, en virtud de todo esto y de las elecciones que se avecinan en poquitos días, en 2 días, en 3 días, ¿qué es lo que requieren, qué es lo que piden los pibes, cuál es la propuesta de ideas en tu facultad? Mira, la propuesta de ideas es la propuesta de todo el espacio. Nosotros somos un espacio amplio, somos candidatos a Consejo Superior, ¿sí? la mesa de política de máxima decisión en la Universidad Nacional de San Juan. Nosotros dos somos consejeros directivos, es decir, que venimos realizando los laburos de nuestras respectivas unidades académicas, pero las propuestas de ideas son lo mismo. Son para todos, ¿sí? Uh-huh. Una de nuestras propuestas más fuertes quizás es el régimen de estudiante trabajador, ¿sí? Uh-huh. O para personas con personas a cargo, es importante. Sabemos que la realidad del estudiante no es la misma para todos. Hay muchos, seguro, estudiantes que trabajan, seguro, y que les cuesta muchísimo llegar al rendimiento académico, claro, es decir, te piden asistencias para una promoción o te piden una consulta de un taller, en este caso de arquitectura, a las 3:30 de la tarde, y vos a las 3:30 de la tarde quizás estás llegando a tu casa laburar. Claro. Sumado a eso que muchos tienen familia y que no tiene que ser eso un impedimento para, uh-huh, poder realizarse y, uh-huh, poder ser un profesional formado en la universidad pública gratuita y laica. En ese sentido, nosotros creemos que podemos llegar adelante este proyecto para que más estudiantes tengan la posibilidad de realizarse, de poder ser un profesional y un poco disminuir el desgranamiento que existe en la... ¿Y a través de qué metodología? ¿Cómo se puede hacer eso? Mirá, nosotros creemos que poder reducir en cierta parte para esas personas que trabajan, si sean madres, padres o los chicos que trabajan, reducir el nivel de asistencia, bien, para las promociones, bien, o para aprobar... No ser tan exigente en el tema de la asistencia, por ejemplo. Por ejemplo, en tema de asistencias. Poder tener la oportunidad de mover un parcial y tomárselo a esa persona en un determinado momento, o porque en el caso de los chicos y las chicas que tienen hijos, justo te tocó ir al médico y lo tenés que llevar al nene al médico, seguro, seguro. Entonces poder mover esa fecha y poder acordarlo con, claro, el docente. Claro. Esto tiene eso que tener hoy por hoy no es posible. O se le hace difícil, digamos. Se hace difícil si tenemos algunos... se hace posible si hay algunos docentes que acceden a, bien, eso. ¿Sí? Lo que nosotros queremos es reglamentarlo, uh-huh, ¿sí? Y que sea uniforme para todas las unidades, bien, académicas. Y creemos que con el diálogo es posible estas cuestiones. Nosotros, bien, venimos dialogando hace mucho tiempo, en el Consejo Directivo, en lo superior también, que tenemos 2 representantes. Y nos parece que es importante que podamos elaborar en este sentido para poder lograr este, uh-huh, uno de estos objetivos, que es el más importante quizás de, bien, nuestras propuestas. Bien, y en sociales, ¿cómo se presenta el panorama en cuanto a digamos las propuestas que ustedes le dan a los o le proponen a los estudiantes?
Bueno, así como hace un ratito le dijo Fernando, las propuestas que tenemos las tenemos como espacio sí. y las planteamos para todas las unidades académicas, bien. Las cinco facultades y la Escuela Universitaria pero de Ciencias ejemplo, de la Salud. Pero, por ejemplo, cada una de las facultades no tiene su cuestión particular, no tiene su... Sí, seguramente. Por ejemplo, sociales, hoy por hoy. Por ejemplo, para dar un ejemplo más concreto de lo que ya hemos hecho en sociales... así como en arquitectura, el año pasado la pandemia los agarró durante el cursado, nosotros nos agarró en la última mesa de examen. Bien. Al no poderse rendir la última mesa de examen, provocó una reacción en cadena de chicos que no tenían el final para poder cursar otra materia y demás. Así fue que se logró la conversión de correlativas fuertes en débiles, como la extensión de las regularidades, el vencimiento de las boletas, y la creación de nuevas mesas. Eso ha sido lo último que hemos logrado ahora en el Consejo, uh-huh. en el Consejo Directivo. Hemos tenido una mesa ahora a fines de mayo y vamos a tener otra mesa en septiembre, uh-huh. por fuera de las que normalmente tenemos. Uh-huh. Son mesas a las que antes podían acceder aquellos estudiantes que estaban próximos a recibirse, ahora van a poder ser ocupadas por todos los estudiantes. Bien. Entonces esas cuestiones particulares las vamos resolviendo pero sí a medida que van ocurriendo ciertas circunstancias que afecten directamente a los estudiantes de esa unidad académica. Uh-huh. Como dijo Fernando, bueno, hay otras propuestas que son de todo el espacio. Sumado a lo que dijo él, por ejemplo, tenemos pensado también hacer como crear un programa de pasantías, convenios, tanto con entes privados como con entes públicos, así los estudiantes puedan capacitarse y, seguir formándose como futuros profesionales. Un ejemplo de esto que ya hemos puesto... en práctica no es una pasantía, pero sí es un curso que se ha hecho a través de un convenio que ha hecho la Facultad de Ciencias Sociales sobre Tango Gestión. Tango Gestión es una aplicación que usan los profesionales de ciencias económicas sí. para llevar a cabo su actividad. Uh-huh. Bueno, ya hemos tenido dos módulos de estos cursos. Durante el resto del año vamos a tener otros módulos. Se entrega certificación. El otro día, por ejemplo, nos comentaba una chica que gracias a esa certificación la contrataron en una empresa, digamos. Y a claro. nosotros, la verdad que nos llena de alegría esas situaciones, orgullo, porque claro. fue un convenio que pudimos lograr con gente de Axoft, que es la empresa que maneja Tango Gestión, sí, con sí. la facultad, por intermedio del espacio Ideas. Y bueno, que nos lleguen esas recepciones seguro, después seguro, nos llena de alegría. Seguro, seguro. Y bueno, a eso apuntamos, digamos, a darle a los estudiantes, a nuestros compañeros, herramientas que los permitan desenvolverse en el mundo laboral. Y estamos hablando de una cantidad de cuántos estudiantes en sociales aproximadamente que están en condiciones de votar. En condiciones de votar aproximadamente unos, no llega a los 3.000. Uh-huh. Pero generalmente de esos, en épocas normales, votan algo entre el 50 y el 60% del padrón. Estamos hablando de 1.500 estudiantes. Aproximadamente. Uh-huh. Ahora apuntamos, creemos que va a ser mucho menos la cantidad de estudiantes que se van a acercar a votar, claro. digamos, por la situación por el tema en la este que de nos pandemia, encontramos. Claro. Sí, tal cual. ¿Por qué apoyan a Gómez, a Roberto Gómez? Mira, creemos que... Roberto Gómez, nosotros lo conocemos, al menos yo, que soy de la Facultad de Arquitectura, claro. el arquitecto, lo conocemos, él ha sido jefe del Departamento de Arquitectura, ha sido secretario académico de nuestra facultad, secretario de obras de nuestra facultad, y ha sido docente de la cátedra de Construcciones 1 de la Facultad de Arquitectura del segundo año. Siempre él ha estado... pendiente de los estudiantes y ha acompañado muchas movidas que hemos realizado. Hemos tenido muchos diálogos con él y nos parece que es quien representa el proyecto de esta universidad pública, gratuita, laica, de uh-huh. calidad, y que tenga la oportunidad de que cualquier persona, cualquier vecino de cualquier barrio, cualquier chico de cualquier barrio, tenga la oportunidad de poder estudiar en la universidad pública. Una universidad que es prestigiosa, que es nuestra, que es nuestro valor, un valor como sanjuanino, y que apunta a eso, digamos. El arquitecto Gómez es una persona que sí, ha sido una primera generación de estudiantes universitarios, como lo voy a poder ser yo dentro de poco,
Y muchos de nosotros nos hemos visto reflejados en él, claro. Por su espíritu, por sus ganas, por su empuje. Así que básicamente por eso apoyamos a Roberto Gómez y a Ana Naranjo, la doctora Ana Naranjo. Arquitectura e ingeniería son dos facultades muy prestigiosas a nivel nacional que tienen muchos alumnos de otras provincias, ¿no? Sí, nosotros tenemos como una comunidad de chicos de San Luis. Uh-huh. Yo lo digo muy alegremente esto porque se mueven todos como en bloque, todos juntos, se genera, se ayudan mucho mutuamente. Viene un chico de San Luis nuevo y rápidamente lo meten al grupo, claro, y le ayudan, claro. y van salvando sus dudas. Tenemos chicos de Mendoza, actualmente de Colombia, también chicos de departamentos alejados, de Cacha, sí. Vienen a estudiar. También vamos a abrir una carrera de diseño de indumentaria y textil, una tecnicatura en Hachal, precisamente, uh-huh, para que las personas, los hachalleros, claro, y las hachalleras tengan la oportunidad de estudiar ahí en su tierra, ¿no? En su tierra. Qué bien. Bueno, los últimos minutos, chicos, en tu facultad, ¿por qué te tienen que votar? En mi facultad creemos que hemos hecho una buena gestión desde el centro de estudiantes, desde el consejo directivo. Vengo de una reunión de consejo directivo virtual, la última que hemos tenido. Hemos podido lograr y sortear algunas cuestiones para los estudiantes que le permitan seguir cursando y no estancar su carrera universitaria. Creemos que no solamente a mí me tienen que votar, me tienen que votar a todo un equipo de estudiantes que viene laburando hace mucho tiempo, desde la Facultad de Arquitectura, de Ingeniería, de Sociales, de Escuela Universitaria de Ciencia de la Salud, y de todas las unidades académicas donde vamos tenemos lista. Y hay que votar ideas porque estamos en la necesidad de los estudiantes. Bien, ¿y en Sociales? ¿Por qué deberían votar ideas? No me gusta hablar de Sociales, sino de toda la de toda la universidad. De la universidad. Creo que nos respalda el trabajo de todos estos años, principalmente del 2020, pero hace desde el 2017 que venimos trabajando como espacio. Entonces, creo que todo ese respaldo, todo ese trabajo nos respalda, y los chicos nos conocen. Y también, digamos, valorar el acto eleccionario en sí, digamos, la importancia de ir a votar, de que los estudiantes podamos y tengamos la posibilidad de elegir a nuestros representantes. Le va a dar legitimidad. Tanto al rectorado como a los decanatos, claro, en cada facultad, claro, al consejo superior y a los consejeros directivos, claro, de cada facultad. Al fin y al cabo son los que van a tomar las decisiones, seguro, el día de mañana. Seguro, para bien o para mal van a tomar las decisiones. Muchas gracias, chicos. No, les gracias. Agradecemos toda la suerte del mundo y muchas que sigan gracias trabajando realmente, porque lo que ustedes hacen, más allá de la candidatura que son, el trabajo que hacen de apoyan para sus colegas estudiantes, es muy bueno, hay que reconocerlo. Sí. Hay estudiantes que tienen muy pocas condiciones económicas, que realmente acuden a todos los centros de estudiantes para ayudarlos. Pasaba en la época que uno era estudiante en las facultades sociales de periodismo y pasó siempre en todas las facultades. Así que esto de la universidad pública ante tanto capitalismo que arremete con otros proyectos y otras ideas, me parece que hay que defender esto de la universidad pública. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a una pausa, luego seguimos.